Buenos días. Vamos hoy, el 7 de octubre, desde el aula 6 de la Facultad de Geografía e Historia en Compostela, con el tema 9 del curso Historia Medieval de los Reinos Hispánicos. El tema 9 es Iglesia. Es sobre la Iglesia, la cristianización y la religiosidad. En toda la Edad Media, sobre todo en la plena Edad Media, ¿verdad? Partimos de la doble función que juega la Iglesia en la sociedad feudal. Por un lado, una función mental, por otro lado, una función social. En el primer caso son los oradores y en el otro caso son señores feudales, como los señores laicos, es decir, la nobleza. Esta segunda función social les lleva a jugar un papel político en las monarquías peninsulares, ¿no? Claro, uno se pregunta si son inseparables esas dos funciones, la mental, que tiene que ver con los tres órdenes, y la social, que tiene que ver con el feudalismo. Bueno, sí, no. Que son inseparables desde el punto de vista del historiador, sin duda. Desde el punto de vista de las mentalidades de la época, no, no son separables. Justamente el sistema de los tres órdenes separa la función religiosa de la función señorial social, que no aparece en el sistema de los tres órdenes, y eso se corresponde a la creencia hegemónica, a la creencia colectiva, sobre todo en la plena Edad Media. Ahora, claro, con los historiadores no podemos hacer eso, no podemos separar lo que en la historia funciona de una manera íntimamente relacionada, ¿no? Que es la Iglesia como parte del sistema feudal y la Iglesia como parte del sistema de creencias del feudalismo, ¿no? Pero claro, para poder aplicar un enfoque global a esta lección sobre la Iglesia feudal, tenemos que mezclar dos tipos de bibliografía: la bibliografía de historiadores tradicionales de la Iglesia, una bibliografía más bien institucional, sobre todo institucional de la Iglesia, con la bibliografía de los historiadores de la economía y de la sociedad en la Edad Media, que inevitablemente tienen que dedicarle una gran atención al papel de la Iglesia en el feudalismo. Claro, porque hay dos tipos de bibliografía sobre la Iglesia en la Edad Media. Bueno, porque los historiadores también investigan según sus creencias y sus valores, ¿no? Y eso no solo es legítimo, yo diría que es necesario, porque de esa manera nosotros, juntando los dos tipos de bibliografía, podemos hacer una historia global de la Iglesia en la Edad Media, ¿no? Donde con más claridad se potenciaron estas dos funciones, la mental y la social, de la Iglesia en la Edad Media es a la hora de la cristianización de la sociedad. Se potenciaron mutuamente. Un latinista que fue profesor de esta facultad durante muchos años, Manuel Cecilio Díaz y Díaz, cuando explicaba la cristianización de Galicia en la Edad Media, que tuvo sus orígenes en el Bajo Imperio, como bien sabemos, en el Bajo Imperio Romano, les decía que realmente la cristianización de Galicia tuvo lugar durante la época de madurez de la Edad Media, no antes, ¿no? No antes, decía, y si eso es así para un país de cristianos viejos como es la Galicia alto medieval, imaginaros para el resto de la península. Es decir, o mejor dicho, dicho de otra manera, es el feudalismo el que decide y el que facilita esa cristianización completa de la sociedad. Fijaros, en fin, incluso hablando de los reinos del norte, fijaros la diferencia entre una Galicia que está organizada en el marco de una monarquía sueva ya en el siglo VI, que se convierte al catolicismo, y la diferencia entre esto con el País Vasco, donde los vascones son cristianizados de una manera real
tan tardíamente como en el siglo XI, imaginaros, para el resto de la península. Bueno, otro factor del que vamos a hablar en esta lección, además de la Iglesia y sus funciones, de la cristianización, la religiosidad. Y la religiosidad popular, lo hemos ido viendo en lecciones anteriores, pues es consecuencia de cierto sincretismo con el mundo indígena, que resurge en dos ocasiones: al comienzo de la Edad Media, en la Alta Edad Media germánica, y después de la invasión islámica en la Alta Edad Media cristiano-occidental. Por lo tanto, ahí se forma la base de lo que será la religiosidad popular en toda la península ibérica, que se origina en el norte y se extiende, no sin dificultades, en el sur hasta el final de la Edad Media. Por lo tanto, claro, vamos a hablar de esta formación de la religiosidad popular, de la cristianización plena de los reinos cristianos peninsulares, pero, en fin, de todas maneras, tenemos que decir algo antes sobre la Iglesia en la Alta Edad Media, que es una época, como sabemos, donde la Iglesia es sumamente débil, caracterizada por la inseguridad general, lo cual al mismo tiempo coloca a la Iglesia en un lugar subalterno respecto a los señores armados, ¿no? Y destacamos en esa Alta Edad Media cuatro rasgos interrelacionados, ¿no? El monaquismo, el sincretismo religioso, el predominio del Antiguo Testamento y la fortaleza de las herejías, ¿no? En primer lugar, bueno, la Iglesia en la Alta Edad Media es ante todo eremítica y monacal, ¿no? El monaquismo que se impone es, en muchos casos, familiar, fuera de las reglas conocidas, pero bueno, quien marca esa Alta Edad Media desde el punto de vista monacal para toda Europa es en los inicios del benedictismo con San Benito y su máxima hora et labora, y su recuperación del trabajo para buscar esa conciliación entre los primeros oradores y la sociedad popular de su tiempo. La Iglesia secular era, pues, muy feble, pues, en castellano, también en gallego, ¿verdad? Y incluso con dificultad para cumplir una función pastoral, que muchas veces pues la llevan a cabo más bien los propios monjes, ¿no? Y además es que es una Iglesia que es débil desde el punto de vista religioso, me refiero a la Iglesia no monacal, no regular, a la Iglesia que llamamos secular, justamente también porque su patrimonio está en manos de los laicos. El segundo factor de la Iglesia en la Alta Edad Media es recordar una vez más el sincretismo con las comunidades indígenas que sigue o que acompaña los pactos políticos en el Reino de Asturias y en el Reino de Navarra, sobre todo, pero también en los inicios del Reino de Aragón y de los condados catalanes. Claro, la actitud de la Iglesia en los comienzos de la Edad Media respecto de las supersticiones indígenas cambia. Al principio está muy claro en el libelo de Correctione Rusticorum de Martín de Dumio o de Braga, donde combate con violencia incluso verbal las supersticiones indígenas y lo que quedaba del paganismo romano, ¿no? Pero sobre todo lo primero, que era lo que estaba más extendido. La Iglesia en esa Alta Edad Media cambió a partir ya del periodo que sigue, principalmente a partir del periodo que sigue a la invasión islámica, y se encargan de cristianizar aquellos lugares que tenían una significación religiosa para las culturas preromanas, como son los castros, las cuevas, los montes. Cristianizan las supersticiones, la magia, el mundo de los adivinos,
Lo vemos porque todo eso va a estar muy vigente en los sínodos a partir del siglo XI, incluso, ¿no? Bueno, incluso a partir del siglo XI, que es cuando comienzan a organizarse los sínodos de las diócesis, ¿no? Entonces, los condenan continuamente la vigencia de estas supersticiones de origen precristiano, lo cual demuestra que eran capaces de marginarlas, ¿no? Pero eran incapaces de marginarlas porque de alguna manera, por lo menos una parte de esas supersticiones, formaban parte de la religiosidad cristiana popular, ¿no? Digamos que si algo caracteriza a las religiones precristianas, pues son el culto a la naturaleza, ¿no? Y ese animismo se transforma en un animismo cristiano con toda claridad. Simplemente, es decir, el miedo a las tormentas o la búsqueda del favor de la naturaleza para conseguir aquello o lo otro, simplemente a partir de ese proceso de cristianización del mundo indígena pasa a ser cosa de Dios, no cosa del diablo, no cosa de tipo supersticioso, en fin, o pagano anterior al cristianismo. Ahí es donde con más efectividad, en lo tocante a la relación del hombre y la naturaleza, la Iglesia tuvo esa capacidad de absorber todas esas superstaciones que de alguna manera, claro, siguieron siendo supersticiones, no estaban ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Esto está presente, este animismo cristiano, estas supersticiones cristianizadas a lo largo de la Edad Media, hasta el punto que en el siglo XIII, que es el siglo de oro de la edad feudal, Francisco de Asís, en el Cántico a las Criaturas, le predica a los pajaritos, ¿no? Es decir, considera a los pajaritos provisto de alma, ¿eh? De la misma manera que las culturas precristianas, que se corresponden con un marco étnico claro, pues entendían que los seres naturales no humanos, vivos y no vivos, tenían vida propia, ¿no? Pero la naturaleza tenía espíritu. Y eso es lo que a finales de la plena Edad Media reconoce Francisco de Asís, no solo en referencia a los pájaros, ¿no? Objeto de predicación, sino al sol y a la luna y a todos los elementos de la naturaleza, ¿no? Y en el fondo es el triunfo final de la Iglesia sobre esas supersticiones todas heredadas, y explica cómo se convirtió en hegemónica en un proceso que dura toda la Alta Edad Media y tiene su continuidad hasta final de la Edad Media, como aparece, sino como es que aparecen en las crónicas de los reyes católicos, por ejemplo, tantas referencias a augurios y cosas de ese estilo, ¿no? Bueno, el tercer factor, además del monaquismo, del sincretismo religioso, es la preeminencia del Antiguo Testamento sobre el Nuevo Testamento, el Dios tronante de la Biblia que compartían cristianos con moros y con judíos, con una especial predilección al mundo apocalíptico, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, como demuestran el Beato de Liébana, justamente Liébana, donde se inició el reino de Asturias, pues en ese Beato, que estará vigente entre el siglo VIII y el siglo XII, se comenta el Apocalipsis de San Juan. Pero sin embargo, en la crónica profética que pertenece al grupo de crónicas del reinado de Alfonso III, lo que se difunde es la profecía de Ezequiel del Antiguo Testamento, con el cambio de que el fin del mundo que adivina, que profetiza Ezequiel, es el fin del mundo árabe, el fin del poder árabe, en una línea
goticista que caracteriza, como bien sabemos, las crónicas asturianas del siglo IX. También hay que incluir en este apartado de lecturas religiosas más difundidas, además del Antiguo Testamento, el Apocalipsis y el profetismo, pues los apócrifos, son los evangelios apócrifos, se escriben en su mayor parte y se difunden en la Alta Edad Media, no solamente en la península ibérica, sino en toda Europa, influyendo mucho en la religiosidad popular, porque al ser productos posteriores a la Edad Antigua y difundidos como tradiciones populares de tipo oral, que en un momento dado pues pasan a la escritura, pues se correspondían también con esas necesidades de una religiosidad supersticiosa, etcétera, que en muchos casos pues exagera o simplemente inventa partes de la vida de Jesús que para nada están, fueron históricas y para nada estaban en los cuatro evangelistas canónicos del primer siglo después de Cristo. Bueno, y en cuarto lugar tenemos la fuerza de las herejías, decíamos, tanto en el norte como en el sur de la península ibérica, ¿no? En el norte ya algo hablamos del priscilianismo, en el reino de Galicia, que está activo y con fuerza entre el siglo IV y el siglo IX, claro, más fuerza al principio que al final, y que responde a una influencia clara del comunalismo castreño, ¿no? Después, en el sur, en el centro y en el sur, nos encontramos también con dos importantes herejías mozárabes, ¿no? La mayor parte de la iglesia cristiana, incluido sus obispos que existían en la península ibérica en ese tiempo, estaba en Al-Ándalus, no en los reinos cristianos, ¿no? Tanto, en fin, sobre todo desde el punto de vista administrativo e institucional, ¿no? La mayor parte de los obispos vivían en Al-Ándalus, ¿no? Y entonces ahí se da esta contradicción, o esta aparente contradicción, en que los mozárabes se muestran ortodoxos en los reinos del norte, en muchos casos como asesores de los reinos cristianos, sin embargo, heterodoxos en Al-Ándalus, donde sentían la necesidad de conciliarse con su entorno musulmán. De ahí surge el adopcionismo, ¿no? Que defendía que Cristo era un hijo adoptivo de Dios, por lo tanto un hombre y un profeta, como reconocía el Islam, ¿no? La cabeza visible del adopcionismo fue Elipando, arzobispo de Toledo en el siglo VIII. Alfonso II, el primero que inició el goticismo y que jugó un papel tan importante en la consolidación, no tanto como el sucesor Alfonso III del Reino de Asturias, los derrotó. Ahí vemos, digamos, una participación política en la lucha contra la herejía, que sin embargo en el nordeste peninsular, en Cataluña, no está tan claro, a pesar de que andando el tiempo las herejías donde tendrán más fuerza será en ese nordeste peninsular, y justamente tuvieron más fuerza y más vigencia a lo largo del tiempo, porque el poder político no los persiguió como en el caso del Reino de Asturias y sucesores. La segunda herejía mozárabe se llama la de los mártires voluntarios. Bueno, eso suena hoy más a Islam, ¿verdad?, que a cristiandad, pero es que las tres religiones monoteístas tienen muchos más parecidos, sobre todo desde el punto de vista histórico, de lo que solemos creer. Bueno, esto, su intérprete más autorizado, San Eulogio de Córdoba, en el siglo IX, que pensaba que la sangre de los mártires renovará la iglesia, decía, ¿no? Y efectivamente, entre el año
859 son 51 cristianos, 51 mozárabes serán ejecutados en Al-Ándalus, ¿no? La inmensa mayoría, el 75%, son sacerdotes, y el método para hacerse matar que seguían era hacer apostasía en público del Islam, o, que era todavía más efectivo, insultar también en público al Corán y a Mahoma. Historias, en fin, muy conocidas, pero vistas del revés, claro, naturalmente, con otros protagonistas. Este movimiento del martirio voluntario tuvo influencia sobre todo en las élites de la Iglesia, entre los sacerdotes y para nada, o menos, o escasa, en la religiosidad popular, que en la Alta Edad Media, como sabemos, encuentra su fuerza en la convergencia con el mundo indígena, que acabará propagándose también cara al sur. Bien, estas son las características de la religiosidad y de la Iglesia altomedieval, que pasa en la plena Edad Media, ya en la plena sociedad feudal, pues que una nueva Iglesia episcopal sustituye a la vieja Iglesia monacal, que pasa a depender de los obispos. Porque el sistema feudal en ciernes, a partir del siglo XI, necesita una Iglesia más jerárquica y más organizada. Nieto Soria, que es un historiador madrileño que ha hecho una síntesis de todas las aportaciones de los historiadores tradicionales de la Iglesia, le llama burocratización de la Iglesia a ese proceso. Efectivamente, entre el siglo XI y XIII se crea una red tupida de parroquias arciprestazgos, arcedianatos, canonjías, obispos y arzobispos, que es a través de esta estructura administrativa y pastoral como se consigue la plena cristianización del norte peninsular, que tenía cuatro elementos, en fin, que pasamos a resumir: la inculturación, es decir, la absorción por parte de la cultura cristiana de partes de las culturas precristianas, indígenas, una ortodoxia en cuanto a la doctrina muy clara, un esfuerzo exitoso pero no fácil de recuperación del patrimonio eclesiástico en manos de los laicos, y en cuarto lugar, pues una disciplina, consecuencia de todo ese esfuerzo jerárquico, administrativo y cristianizador, una disciplina que siempre fue muy liviana durante toda la Edad Media peninsular, ¿no? Porque realmente la propia estructura, que diríamos burocrática, de la Iglesia tuvo que aceptar en la práctica, no tanto en la teoría que siguió defendiendo, en fin, un cristianismo oficial, en la práctica tuvo que hacer grandes concesiones en tres aspectos: en familia, en el tema del poder y del dinero, y en el tema de las supersticiones. Lo de la familia, la sexualidad, es claro. Es evidente la no práctica del celibato, es evidente la extensión del concubinato, tenían familia los clérigos. Esto llega hasta el final de la Edad Media. El padre Tarsicio Azcona, biógrafo de Isabel la Católica, decía ya pues en el tiempo de la reina Isabel, que los tres arzobispos más importantes de España, Sevilla, Toledo y Santiago de Compostela, tenían familia. Para que se vea hasta qué punto la Iglesia Real, en ese sentido, era muy abierta en los temas de la sexualidad y familia. Igual en los temas de poder y dinero, eso no hay ni que argumentarlo. La Iglesia, en la sociedad feudal, forma parte de la clase dominante, desde el párroco hasta el arzobispo, ¿no?
Y en tercer lugar, como ya dijimos, la absorción de las supersticiones como parte de la religiosidad en la época feudal. Podía aparecer anécdota, pero no lo es, pero en el siglo XIII hay un arzobispo de Santiago, Pedro Muñiz, que se conoce como el nigromante, ¿no? Bueno, eso aparece en los episcopologios del siglo XVI, pero en fin, yo creo que algo de verdad tendría que haber, igual que, como ya dijimos, aparecen elementos de superstición, incluso en las crónicas de los reyes católicos, en las crónicas de todos los periodos de la época medieval. Naturalmente, todo este proceso de inculturación de la cultura indígena, del mundo indígena por parte de la Iglesia institucional, pues daba naturalmente este resultado de prelados interesados en lo que después se llamó las ciencias ocultas. Ya hablamos antes y repetimos, resumiendo. Los sínodos son muy interesantes porque reflejan la espiritualidad no oficial que condena, pero que los propios presentes, sacerdotes que participan en estos sínodos y los obispos o arzobispos que los presiden, pues de alguna manera participan, lo cual correspondía a una especie de doble cara, ¿no? De doble moral por parte de la Iglesia feudal, donde realmente se acepta y se promueve, fue la condición sine qua non para la cristianización de la sociedad, pues una iglesia sincrética, popular y secular, ¿no? Porque claro, ese tránsito de la iglesia monacal a la iglesia diocesana no se da sin pagar un precio, ¿no? Y es que la secularización de la Iglesia supone también la secularización del conjunto de la creencia religiosa. Bueno, cuando hablamos del auge en la plena Edad Media de la Iglesia diocesana, pues hay que comentar el punto de partida, ¿no? Y es que en la Alta Edad Media solamente existía, no sobre el papel, me refiero, solamente existían como entidades, en fin, de cierta importancia, los obispados de Iria, en Santiago, Padrón, después se trasladó la sede episcopal de Padrón a Compostela, el obispado de Dumio, cerca de Braga, después se trasladó a Braga, el episcopado de Britonia, que se trata de un episcopado de origen celta, creado por inmigrantes celtas que existió en el norte de Lugo, y por fin Pamplona, que ya dijimos aquí que se trata, en los comienzos del Reino de Navarra, se trataba de una sede episcopal rodeada de indígenas vascones, que además, ya comentamos, son cristianizados tardíamente, en el siglo XI, ya mucho después del inicio de la Reconquista, que se da en el siglo VIII, no, IX, perdón. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es que en sus inicios el Reino de Pamplona fue católico vasco, es decir, cristiano vasco, quiere decir cristiano indígena, con toda claridad. Y después, en el siglo IX, se crearon ya dos episcopados que jugaron un papel importante, posteriormente uno en Oviedo y otro en Urgel para Cataluña la Vieja. Bueno, los clérigos sí eran más cultos en la plena Edad Media, eso fue un proceso sumamente lento, pero se consigue ya pues una clerecía con ciertos conocimientos. En primer lugar, del latín, ya el latín que se hablaba era el latín vulgar, pero ellos tenían que memorizar el latín clásico, los evangelios, las epístolas y las oraciones fundamentalmente, ¿no? Para eso crecen mucho las escuelas en monasterios y en catedrales, y proceso este de culturalización, de utilización
de la clerecía que en realidad necesitaba toda la Edad Media para completarse, ¿no? Esto en el norte. Se trata de simplemente intensificar el proceso de feudalización y de cristianización de la sociedad. Pero en el sur es todo muy distinto. Esto es muy distinto porque, o se puede decir también, está todo por hacer desde el punto de vista de la Iglesia, ¿no? Y del poder político que apoyaba a la Iglesia. Porque, claro, en el avance final de la Reconquista, o mejor dicho, avance final no, en el avance decisivo en el siglo XIII de la Reconquista, donde se llega hasta Sevilla y Córdoba, pues claro, la corona de Aragón y la corona de Castilla hereda unos territorios donde vive una población islámica que además no se quería convertir. Por lo tanto, el proceso de cristianización del sur peninsular, desde Toledo para abajo, incluido en parte, o mucha parte, Toledo, pues tiene lugar en los siglos XIV y XV, ¿no? Con lo cual vemos ahí que la historia evoluciona en dos tiempos muy distintos, al norte y al sur de la península ibérica. Desde este punto de vista de la feudalización y de la cristianización, y como insisto, no se daban tan fácilmente las conversiones voluntarias del Islam al cristianismo, pues el problema no se resolvió plenamente hasta que en el año 1502 los reyes católicos ordenan la conversión forzosa de los moriscos, ¿no? Y, es decir, de musulmanes que vivían bajo el poder cristiano, ¿no? Y ni siquiera así, porque después, a principios del siglo XVII, simplemente los expulsan. Es decir, que esa capacidad de fidelidad a su propia fe de los musulmanes peninsulares fue históricamente, en fin, todo un fenómeno, ¿no? No es poca cosa, ¿no? Total, que a la hora de avanzar la Reconquista, sí, tan rápidamente hacia el sur, los reyes cristianos encuentran un territorio hostil y el cristianismo ahí se impone un poco por la fuerza, ¿no? O gracias a la emigración hacia el sur de cristianos viejos de todo el norte peninsular y a veces fuera de la península. Pero lo más efectivo para la cristianización del sur peninsular, obviamente, es el nuevo sistema social de señores y vasallos, y empatamos con lo anterior, y una iglesia mucho más organizada, con mucha capacidad para evangelizar, como decían ellos, a caballo de su transformación también, de la transformación de sus diócesis en señoríos rurales. Bueno, entre los siglos XI y XIII se genera esta una tupida y nueva red eclesial que tiene este carácter mixto que es muy efectivo históricamente, porque por un lado son señoríos, por otro lado es administración, territorio de administración pastoral, ¿no? Los monasterios que habían pasado a un lugar por la emergencia del poder de los obispos y de los arzobispos, pues también se reforman durante la plena Edad Media y se generan, aprovechándose del nuevo sistema social, se generan grandes y nuevos monasterios benedictinos que a su vez son grandes señoríos feudales. Y al mismo tiempo que incrementa, digamos, su función social como parte del sistema feudal, se incrementa su función mental como oratores, ¿no? Es decir, y tiene lugar tres procesos paralelos de reforma de la Iglesia que se benefician bastante entre sí. En los tres casos, influencia francesa, que entraba ya en ese momento no solo por el Camino de Santiago,
sino también por los Pirineos, claramente, ¿no? Y me refiero a las tres reformas, Cluny, Cister y la reforma gregoriana. Cluny y Cister tienen que ver con los cambios en el mundo monacal, Cluny en el siglo XI, Cister en el siglo XII, que preparan a los monasterios para jugar un papel importante también, aunque subalterno, respecto de la Iglesia Episcopal en la evangelización y en la nueva sociedad feudal al mismo tiempo. Paralelo a estos cambios en la Iglesia monacal, y pues, con seguridad, con mayor importancia, tiene lugar en el marco de la Iglesia Episcopal la reforma gregoriana impulsada por el Papa Gregorio VII también en el siglo XI. Es decir, todos estos procesos, como tantas cosas, tienen que ver con los orígenes del feudalismo pleno y en casi todos los casos se inicia después del año 1000. Bueno, la reforma gregoriana tiene muchas dimensiones, pero las que vamos a destacar hoy aquí son dos. Una, conseguir que los reinos peninsulares, mejor dicho, los reinos ibéricos, se declaren su fidelidad al Papa, ¿no? Eso es importante porque el papado, el Vaticano, al mismo tiempo está viviendo ese proceso de formación del feudalismo en toda la Europa occidental, contra el que reacciona o para aprovecharse de ese proceso, se trata de centralizar su poder. Y claro, para los papas España era prioritaria, porque ahí se libraba la guerra contra el Islam desde el siglo VIII. O sea, que imaginaros vosotros la importancia que tenía eso para el papado, para conseguir la fidelidad a través de declaraciones que hicieron los diferentes reyes cristianos peninsulares. En fin, la última monarquía en ceder fue la monarquía castellana, porque en ese momento era hegemónica ya desde el punto de vista político en la península ibérica y fue la que más se resistió a que el Papa, porque detrás de la fidelidad al Papa estaba esto, pues controlara la elección de los obispos, ¿no? Que antes de eso pues era una atribución de los reyes, ¿no? Lo cual le permitía tener una cuota de poder importante en lo relativo a la Iglesia. Esto cambia a partir de la reforma gregoriana, también cambia, este es el segundo factor que quiero destacar, la liturgia, que pasa de ser hispano-visigoda a ser romano-gálica. Roma, en definitiva, impone los rituales del cristianismo, y eso tiene mucha importancia porque el paso de la Iglesia monacal a la Iglesia episcopal es también el paso de los oradores entendidos como rezadores a los oradores entendidos como un ritual, ¿no? Como el que da misa, porque no es exactamente lo mismo, aunque teóricamente son dos cosas complementarias, ¿no? Entonces, en ese sentido, también como parte de esa reforma gregoriana, a partir del siglo XI comienzan a ser obligatorios los sínodos y los concilios, los sínodos diocesanos, donde se reunían bajo la presidencia del obispo, del arzobispo, se reunían los curas, ¿no? Y después los concilios de un ámbito más amplio, del ámbito del reino o el ámbito peninsular o más allá incluso. De eso, el ámbito de la Iglesia occidental y siempre con la idea de buscar el control de la Iglesia y el control de los creyentes. En parte parece que es un fracaso, ¿no? Porque insisto que los sínodos y los leen repiten los mismos pecados que hay que evitar, pero si uno profundiza más se da cuenta
de que es un fracaso teatralizado. Es decir, porque en el fondo los propios que organizaban los sínodos sabían que eso era una parafernalia, ¿no? Que justamente hablaban para la galería, justamente porque por la continuidad que tenían esos mismos defectos o pecados, pero sin embargo tenían que hacer esos sínodos y realizar esas advertencias sobre los pecados en los que se estaba incidiendo por obligación de Roma, ¿no? Es decir, es que lo que tiene esa imposición de Roma sobre toda la Iglesia medieval occidental es que obliga a los prelados a disimular lo que era la vida religiosa en aquellos tiempos, y será hasta el final de la Edad Media, ¿no? Pero bueno, de esa manera, pues Roma estaba contento y ellos seguían con su religiosidad habitual, ¿no? Bueno, hablamos de reforma gregoriana. Paralelamente, en Francia, alrededor del convento de Cluny, pues se inicia un proceso de reforma monástica. La orden de Cluny se extiende por toda Europa, consume, significa la plenitud de la benedictización de la Iglesia monacal, con muchas resistencias en algunos lugares, como Galicia, ¿no? Bueno, los benedictinos eran los monjes negros por el hábito. Bueno, es la primera reforma monástica importante de la época feudal. Sus orígenes en Francia son del siglo X y la difusión, pues, como en todos estos temas en los que estamos ahora, pues tiene lugar a partir del siglo XI. Los clunicienses ya no valoraban el trabajo como San Benito en el siglo VI. Hacía mucho ya que el ritual del trabajo había dejado de ser tal, ¿no? Bueno, había dejado de ser trabajo y había dejado de ser ritual, ¿no? La orden, como casi todas las que vendrán a partir de Cluny, estarán centralizadas y cumple una función importante en la promoción del camino de Santiago, ¿no? A diferencia de lo que viene después, el Cister, cuyo papel tiene más que ver con un papel profano, tiene más que ver con el avance de la Reconquista en los siglos XII y XIII. Bueno, el Cister nace en el convento de Cito, en Francia, en el año 1098, por lo tanto, se desarrolla en el siglo, del siglo XII en adelante, se le llamaban los monjes blancos por la túnica, a diferencia de los clunicienses y de los anteriores. Por lo tanto, rompen con lo que fuera el hábito benedictino desde que tenemos noticia de que usaba un hábito, que era negro. Son los monjes blancos, recuperan formalmente la obligación de trabajar para los monjes de los monasterios cisterciense, pero digo que es una formalidad también, porque la mayoría de los que trabajaban son en sus granjas, en las granjas cistercienses, son conversos, son seglares, que generalmente campesinos adultos no educados, por lo tanto que no podían hacerse clérigos, pero que vivían en el convento y eran los habitantes permanentes en las granjas cistercienses, que son muy bien conocidas porque rompen con toda esa tradición de los señoríos feudales, incluso de los grandes dominios alto medievales, de despreocuparse de la productividad agraria, ¿no?
la granja cisterciense, juegan en la plena Edad Media un papel importante por sus avances tecnológicos y agrícolas, ¿no? Pero claro, quedarse con el cister de las granjas es olvidar el papel que por otro lado juega el cister en la fase esta tan importante de la Reconquista que cubre los siglos XII y XIII. Bueno, ahí se trata de una orden tan centralizada o más, la de cister, que la de Cluny, de origen francés también. Y para que tenga una idea idealizada de lo que es el mundo cisterciense, pues hay que insistir que parte de las órdenes militares que juegan un papel importante en la Reconquista española y en las cruzadas europeas, pues están sujetas a las reglas del cister. Se trata de monjes soldados que en el apartado de monjes pues cumplen las mismas reglas que los monasterios cistercientes que tanta importancia tuvieron en las coronas de Castilla y Aragón y en Galicia también, ¿no? Aunque de todas maneras, como siempre, no pasa todo de la misma manera en los diferentes territorios peninsulares. Es decir, en Aragón cuenta más el papel del cister en el mundo de las órdenes militares, y en Castilla el papel del cister en la economía y la sociedad. En fin, quiero decir que estamos en ese tránsito de la Iglesia, del modelo monacal, los clérigos regulares, al modelo episcopal, los clérigos seculares. Decía seculares porque vivían entre la gente, en el siglo, que se decía, ¿no? No estaban encerrados en los monasterios, aunque estas dos órdenes, Cister y Cluny, todavía predican bastante, digamos, el rezo y cumplir, en fin, con todos los rituales de los monasterios de la orden benedictina, aislados del resto de la población. Pero de alguna manera, sobre todo el cister, no tan aislado no estaba, cuando participa en la Reconquista, en Aragón, y participa en la vida activamente, y los propios monjes, bien conversos, bien monjes propios, en la propia vida agropecuaria, ¿no? Bueno, pues este salto de los clérigos, del predominio de los clérigos regulares al predominio de los clérigos seculares, al mismo tiempo es el salto del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. El primer efecto que tendrá esto es la cristianización de la onomástica, de la antroponimia, de los nombres que se le daban a los hijos y a las hijas, ¿no? De los nombres de las personas, que durante la Alta Edad Media pues es mayoritariamente germánica, esa onomástica, y en un segundo lugar utilizaban mucho, igual que los judíos harán a lo largo de toda la Edad Media, a lo largo de toda su historia, hasta hoy en día, y utilizaban también en un segundo lugar, los nombres del Antiguo Testamento, pero mayoritariamente en la Alta Edad Media la onomástica cristiana es germánica, ¿no? Entonces ahora pasan a cristianizarse, los nombres del santoral cristiano son los nombres ahora de las personas. También ese salto del Antiguo al Nuevo Testamento pues supone lo que se llama por parte de la Iglesia monacal y también episcopal la evangelización, una difusión a través de los curas que tenían que memorizarlo del Evangelio, de la vida de Jesús, y supone un auge pues del uso de la cruz en los rituales y también lo que podemos llamar marianismo, que no hay que confundir con Rajoy, sino el marianismo quiere decir el culto a la Virgen en sus diferentes formas, la Inmaculada, la Virgen de la Visitación, la Virgen de la Anunciación.
Entonces eso es toda una novedad en la plena Edad Media, una novedad de la época feudal y de la difusión efectiva, no como antes del Evangelio, como el libro sagrado de los cristianos, en sustitución de la Biblia antigua del Antiguo Testamento. De esta plena Edad Media datan los inicios de todo lo que conocemos como la pastoral cristiana: bautismo, catecismo, predicación, catequesis y sobre todo el uso del santoral. Lo vimos ya para los nombres de la persona, pero si acaso para algo tan importante como el culto a las imágenes, ¿no? Que no existía prácticamente en la Alta Edad Media y que se convierte en esencial para la cristianización de la sociedad, para la liturgia, para la creencia religiosa en la plena Edad Media. También data del siglo XI la importancia de la penitencia, los inicios de la confesión y sobre todo la peregrinación como forma de salvarse, de hacer penitencia y de luchar, como todo buen cristiano, por la salvación del alma. Cuando hablo de la difusión del santoral cristiano, no me refiero solo, ya lo comenté, a los nombres del Nuevo Testamento, es decir, Cristo, su familia, los apóstoles y otros protagonistas de los evangelios que narran la vida de Jesús, más los mártires del cristianismo primitivo, y empiezan a aparecer también en la plena Edad Media santos medievales en los reinos cristianos del norte, como por ejemplo San Rosendo de Celanova, ¿no? Este es un fenómeno, obviamente, que se da en todo el occidente cristiano medieval y que ha generado un libro que se distribuía de manera manuscrita, que es La leyenda dorada de Borasín, donde aparece, es una vida de santos, la vida de santos más divulgada durante la Edad Media, es del siglo XIII, y ahí es donde se ve, pues también que toda una serie de santos de origen peninsular, sobre todo franceses, que empezaron a recibir, eran objeto de devoción también en España. Eso lo sabemos tan claro como que las parroquias, muchas de ellas hoy en día, sobre todo en Galicia, pero no solo en Galicia, de origen medieval, pues responden a una vocación de uno de esos santos. Todo esto es producto de esa plena Edad Media, de esa plena cristianización de la sociedad, y si hay una fuente para estudiar esa vida de santos con bastante influencia de los apócrifos y otras que tienen que ver con el Antiguo Testamento y con incluso supersticiones populares, pues para eso el documento que hay que leer es La leyenda dorada de Borasín, ¿verdad? Bueno, ya hablamos de que la disciplina en la época medieval para los clérigos era liviana, pero es que para los creyentes, los feligreses de las parroquias, eran todavía más, ¿no? Las obligaciones, dice un autor, en fin, esta síntesis sobre la historia medieval de la iglesia institucional que he manejado, dice que las obligaciones eran muy mínimas, ¿no? Y eran más rituales de aparentar que de ser, ¿no? Por ejemplo, en el concilio de Letrán, que fue muy importante en el año 2000, perdón,
1215, se exige con mucha energía que los creyentes se deben confesar una vez al año. Eso parecía ya como un avance, se ve que no se confesaba, a pesar de que todos esos años, afortunadamente, esos siglos, se conservan en libros de pecados, ¿no? O sea, el libro de confesión, donde aparecen los pecados y todo eso, pero eso no tenía una consecuencia práctica. Bueno, y después de, en el siglo XIII, XIV, XV, se confesaba una vez al año, dudoso. De todas maneras, ya dije que en el tema de la confesión estamos ante un inicio. Todos estos, estas obligaciones, cuando realmente se empiezan a practicar, es después del Concilio de Trento, a mediados del siglo XVI. Pero, en fin, esta iglesia institucional, esta iglesia más organizada administrativamente para la pastoral, pues exigía dentro de esas obligaciones los sacramentos, cumplir con la liturgia, obras de caridad, y el que no lo hiciera, mejor dicho, el que dificultara los propios intereses, a lo mejor no religiosos, sino económicos, de la iglesia, se le aplicaba la excomunión, y la excomunión en la documentación aparece más dentro de los conflictos sociales y políticos que otra cosa. O sea, que hubo una cristianización muy mayoritaria, pero donde la cultura popular siguió funcionando a su propio ritmo, ¿no? Esta liberalidad del cristianismo en la época feudal, en la península ibérica, no estoy seguro de que sea muy distinto en otros lugares de Europa, explica, pero bueno, algo tuvo que ser distinto, porque esta liberalidad en la península ibérica explica que las herejías aquí, en la plena y en la baja edad media, tuvieran tan poca fuerza. De hecho, la Inquisición no llega a la península ibérica hasta finales del siglo XV, cuando en Europa, concretamente en Francia, está activa a partir del siglo XII, ¿sí? y acabó extendiéndose a todos los lugares de Europa, menos a la corona de Castilla. Tuvo alguna presencia, pero también menor en la corona de Aragón durante la plena y la baja edad media. Y claro, si relacionamos todo esto que estamos explicando de la cristiandad y de la cristianización de la sociedad en la época feudal, y pretendemos, como dije al principio, que el enfoque sea global y no separar la parte pastoral de la parte social de la presencia de la Iglesia en la sociedad feudal, ¿cómo puede ser que, siendo el cristianismo, según el Nuevo Testamento, una religión del amor, pues al mismo tiempo sea la religión de la guerra, lo que toca a la lucha contra el Islam? El Islam es la excepción. El cristianismo es amigable, es pacífico, pero no en lo tocante al mundo de los infieles, al Islam, donde, claro, donde lo que nos interesa es, aparte de la batalla religiosa, es la batalla, como ya sabemos, ganada finalmente por los reinos cristianos, por los territorios y los vasallos. Termina aquí la primera parte del tema 9 y descansamos 5 minutos.